Les damos la bienvenida a este webinar en nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Soy el magíster Fernando Alvarado, director académico de la universidad. Quiero saludar a todos los participantes que se conectan a través de la plataforma Zoom, asimismo aquellos que nos acompañan desde el Facebook Live y que han demostrado su interés en la temática que hoy nos reúne. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad es la universidad en el contexto COVID-19 a nivel mundial y nacional. Un tema importante en estos momentos, ya que las universidades de diferentes formas han sido afectadas por el contexto de la pandemia. Y las universidades, cuando hablamos, hablamos de toda la comunidad universitaria, desde los estudiantes, los docentes, los empleados, la comunidad en general, que se ve en la universidad una oportunidad de desarrollo. Entonces, frente a ello, vamos a analizar con el invitado el día de hoy cómo ese contexto se encuentra en estos momentos y hacia adelante, qué retos le esperan a la universidad en esa articulación para responder también a los problemas de nuestro país, a los problemas nacionales y mundiales. Y en tal sentido, nos acompaña el día de hoy el doctor Hugo Ñopo, quien es PhD en Economía por la Universidad Northwestern de Illinois, es analista y conferencista, también es un investigador de grade, al cual tengo el gusto de conocer por varios eventos en los cuales he participado y cuyo análisis y reflexión son importantes para poder comprender el contexto actual y también generar nuevas interrogantes hacia adelante y que nos permitan avizorar lo que se viene en torno a la educación superior. Él también tiene investigaciones en otros temas, ¿no? En este caso lo hemos invitado para que nos haga este análisis y más bien nuevamente agradecerles su participación. Y ya saben, a través del chat de Zoom nos pueden hacer llegar las preguntas y también sus comentarios a través de Facebook, ¿no? Asimismo, les recuerdo registrar su asistencia. Muy bien, dejaría en la palabra al doctor Hugo Ñopo y también saludar su participación aquí en nuestra casa de estudios y también comunicándonos el día de hoy aspectos que nos permitan seguir analizando esta problemática. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, profesor Fernando. Es un gusto estar con la Universidad de Ciencias y Humanidades esta tarde. Gracias por invitarme. Siempre es un placer compartir con comunidades académicas, con comunidades de estudiantes y de profesores, algo sobre lo que nos está pasando, ¿no? Estamos viviendo una realidad cambiante, una realidad muy cambiante. Y lo que tenemos que hacer, los analistas, los investigadores, es tratar de comenzar a comprenderla a partir de los datos disponibles, a partir de la información que más o menos manejamos, dominamos, y compartirla, discutirla, analizarla justamente con comunidades académicas como esta para recoger más miradas, más puntos de vista. Así que muchas gracias por invitarme, muchísimas gracias, es un placer. Déjenme compartir entonces, yo voy a hacer una presentación muy breve de unas 10, 12 diapositivas y después de ello voy a abrir el espacio para la discusión. Me interesa mucho saber sus pareceres al respecto, así que vamos a ver. Déjenme compartir. Entonces sí, como se anunció, es una mirada internacional, pero desde una perspectiva local, desde una perspectiva peruana, desde donde estamos. Los retos de desarrollo humano que tenemos frente a la pandemia. Entonces, déjenme mostrarles esto. Ya se ha dicho múltiples veces, esta pandemia llegó a un país que no necesariamente estaba listo para recibirla. No teníamos todas las condiciones necesarias para poder seguir aprendiendo, trabajando, generando riqueza, generando valor. Todas esas condiciones estaban de alguna forma limitadas. Teníamos limitaciones importantes. Hoy quiero que discutamos alrededor de tres de ellas. Mirando todo esto desde una perspectiva de los hogares. ¿Cómo se ve esto desde los hogares? En el sentido de cómo podemos participar de los procesos educativos
especialmente tomando en consideración que la tecnología no necesariamente acompaña a todos los hogares para participar de estos procesos educativos. Paso siguiente, quisiera que discutamos algo sobre el trabajo. ¿Cómo es que generamos los ingresos los peruanos? ¿Cómo es la generación de ingresos laborales para una sociedad como la nuestra? Y por último, hablarles de algunos cambios que se vienen dando en la estructura de los hogares, que es muy, muy importante y que es especialmente relevante para entender cómo es que estamos enfrentando la pandemia y qué retos vienen a futuro. Así que vamos al primero, vamos a educación y tecnología, que es además el tema más cercano que queda con ustedes para esta comunidad educativa. Entonces, miren, primero decirles que en una década, entre el 2009 y 2019, vemos grandes ganancias en acceso al Internet, uso del Internet, ¿ya? Y lo vemos para todos los deciles de ingresos. Si es que en algunos deciles de ingresos lo vemos más alto, es aquí, en los ingresos medios. Miren, aquí ha saltado de 7 a 20, de 10 a 34, pero en los deciles medios de los ingresos prácticamente se duplicó. Vean cómo pasamos de 33 a 64 en el decil 6, o de 36 a 70 en el decil 7. Los saltos más grandes están en los hogares de ingresos medios. De modo tal que hoy, más o menos, entre 60 y 70% de los hogares, de las personas, es importante esta distinción, de las personas, de 14 años a más, tienen acceso a Internet. Pero este es un dato del 2019, es un dato pre-pandemia, de hecho. Y las personas tienen acceso a Internet, tenían acceso a Internet. Pero bien vale la pena preguntarse, ¿dónde se consigue este acceso al Internet? ¿En qué medios es que se consigue? Y ahí van a notar algunas diferencias bien importantes. Otra cosa que vale la pena anotar aquí es que esta es la población general. Todos. Cuando restringimos esta información para la población que está estudiando, resulta que el acceso es aún más alto. Miren ustedes, esto es para estudiantes de secundaria. Para los estudiantes de secundaria, el acceso a Internet es aún más alto que el que veíamos en la diapositiva previa. Esas son buenas noticias. Pero hay una distinción que es muy importante aquí. ¿Cuánto de ese acceso se consigue dentro de los hogares? Los componentes verde oscuro de esta gráfica. Versus cuánto se consigue fuera de los hogares. ¿Qué significa conseguir acceso al Internet fuera del hogar? Ir a una cabina de Internet, de repente conseguir acceso a Internet en un paradero o en algún espacio público, en algún centro comercial o en el centro de estudios, en la universidad, en el instituto. En este caso estamos hablando de estudiantes de secundaria, entonces en el colegio. Vean entonces, noten cómo es que ese alto acceso que tienen la mayoría de jóvenes estudiantes de escuelas secundarias, en realidad es un acceso que no se consigue dentro de casa, se consigue fuera de casa. Entonces, en estas condiciones actuales de pandemia, especialmente en las semanas de cuarentena, donde las personas no debíamos salir de nuestras casas, resulta que para muchos hogares el acceso a Internet era una imposibilidad, especialmente para los hogares más pobres, deciles 1 y 2 de la distribución de ingresos del país. Hay una desigualdad muy marcada, muy claramente marcada en el acceso a la Internet y se puede ver ahí, ¿no? Este es el que se consigue para estudiantes de secundaria, les decía. Algo similar tenemos para los estudiantes universitarios. Y noten el salto. Miren, este era el de estudiantes de secundaria. Este es el acceso a Internet para estudiantes universitarios. Primera cosa a notar, el acceso es casi universal para todos los estudiantes universitarios, casi universal en todos los deciles de ingresos. Pero nuevamente se ve este problema. La mayoría del acceso, especialmente en los hogares, en los estudiantes de los deciles más bajos,
la mayoría de este acceso se conseguía fuera de casa. Nuevamente, en la universidad, en el instituto, en algún espacio público, en algún centro comercial. No tanto se conseguía en casa. El que se consigue en casa es alto solo para los estudiantes de ingresos más altos, pero no para todos. Entonces, ahí hay un reto en el acceso al Internet. Otro reto en el que hay que pensar es en el de la tenencia de dispositivos. ¿Qué pasa con los dispositivos electrónicos que nos permiten tener acceso a Internet? Aquí hay que hacerse la pregunta no solamente de si existe o no un dispositivo en casa, sino de cuántos dispositivos se tiene en casa con respecto a cuántas personas viven en casa. Porque poco sirve vivir en un hogar donde hay tres personas y solo un dispositivo. O dos dispositivos, inclusive. Si es que hay menos dispositivos que personas, va a tener que suceder alguna suerte de orden, ordenamiento, organización. No todos van a poder atender sus clases o sus trabajos simultáneamente. Y es a partir de eso que surgen estas imágenes que ya hemos visto en los noticieros, en múltiples lugares, que de repente a veces el estudiante tiene que conectarse a su clase, recién puede conectarse a su clase en la noche, 10, 11 de la noche, cuando las otras personas, miembros del hogar, han conseguido satisfacer sus necesidades de conexión previamente, ¿no? Entonces las personas extienden sus jornadas diariamente. Esto puede ser muy, muy largo. Resulta que en el país, en todo el país, en todo el Perú, es en la mitad de los hogares que el número de dispositivos no es suficiente para todos los miembros que hay en el hogar. Entonces hay un reto bien importante, hay un trabajo pendiente muy importante. Y esto se da especialmente en los hogares más grandes, en los hogares que tienen 4 o más personas. Entonces esos son los retos que tienen que ver con la educación. Hablábamos de la conectividad, hablábamos de los dispositivos. Y ahora hablemos del trabajo, porque si algo es importantísimo dentro de la vida de los hogares peruanos es el trabajo. Gracias al trabajo conseguimos generar aproximadamente 80% de lo que nuestros hogares necesitan. 80% de los presupuestos familiares viene del trabajo. El restante proviene de rentas y transferencias. Así de importante es el trabajo, así de fundamental es. Especialmente en los hogares no pobres, por obvias razones, dentro de los hogares pobres, el trabajo es importante, sí, pero también son importantes las transferencias. Las transferencias públicas y las transferencias privadas. O sea, lo que los hogares reciben de el Estado u organizaciones del gobierno, y lo que los hogares reciben también privadamente, donaciones, remesas de otros hogares, eso es importante también. Ahora, más allá de esa mirada de cuán importante es el trabajo, que ya lo primero que les dije, lo otro que les quiero decir es que notarán aquí que el componente celeste de esta figura es elevadísimo. Y esto corresponde al trabajo informal. El componente azul aquí corresponde al trabajo formal. Y vean cómo es que el trabajo informal es mucho más importante, sirve para generar mucho más ingresos para los hogares peruanos que el trabajo formal. Y el trabajo formal no solamente es escaso en su nivel promedio, sino que además está distribuido de una manera bastante desigual. Para los deciles pobres, nuevamente, el trabajo formal es casi inexistente, casi cero de los ingresos de los hogares se explica por ingresos del trabajo formal. Es solamente en el decil más grande donde sí el trabajo formal es una mayoría, o en los dos deciles más grandes, el noveno y el décimo. Entonces ahí hay algo importante también. La formalidad
existe solo en un segmento particular de la economía. ¿Cómo se compone el empleo? Y esto también nos dice bastante de cómo es el empleo en el Perú. Si el empleo en el país fueran estas 8 personas típicas, resulta que 4 de ellos trabajan en empresas, 3 en empresas medianas o grandes, 1 en microempresas. 1 trabaja en el sector público, 2 trabajan como independientes y 1 persona es trabajadora de servicio o trabajador no remunerado. Esa es la distribución del empleo. Esta es la distribución del empleo en general para América Latina. Si fuéramos a pensar en el Perú, la distribución del empleo es ligeramente distinta, porque hay más trabajadores independientes. No habrían 2, como hay aquí, sino que habrían 3. Y no habrían 3 trabajadores en empresas medianas o grandes, sino que habrían 2. Tenemos un exceso de trabajo independiente, un exceso de emprendedurismo, que en algún momento nos ha hecho bien, pero ya ahora visto desde la perspectiva actual, siendo un exceso, ya no necesariamente es tan positivo. Especialmente porque, miren, dentro de los asalariados públicos, no, porque los independientes, aquí están los independientes, 75% de ellos, 3 de cada 4 trabajadores independientes, ganan una remuneración mínima vital o menos. Ganan muy poco. El trabajo independiente, ese que existe en el país en abundancia, es en gran medida un trabajo bastante precario, porque tiene muy baja productividad, porque los ingresos que se consiguen generar son muy bajos, menos de una remuneración mínima vital, como les digo, ¿no? Dentro de los asalariados públicos es solo 25% los trabajadores que reciben menos de una remuneración mínima vital, seguramente porque trabajan a tiempo parcial. Dentro de los asalariados privados, esto es cercano al 40%, todavía mucho más bajo que el 75% al que me refería previamente. Entonces, ese exceso de trabajo independiente es bastante precario. Ahí hay un problema. No solamente es precario, sino que también hay unas diferencias de género que llaman la atención. El 75% al que me refería antes se divide en 50% para los hombres y 85% para las mujeres. Entonces hay una mayoría muy, muy grande, abrumadoramente grande de mujeres que en un mes típico no pueden generar ingresos suficientes. Generan por debajo de una remuneración mínima vital, muy bajo. Otra característica importante de nuestro mercado de trabajo es el aumento de la actividad secundaria. Miren, en 20 años, en 19 años, que son los que estamos mirando aquí, el porcentaje de trabajadores peruanos que tienen más de un empleo ha aumentado notablemente. Y ha aumentado especialmente entre las personas de ingresos medios, de edad media. Personas que están alrededor de los 40 años, entre los 40 y los 50, por ahí vienen los aumentos más grandes. Entonces, el virus llegó a una economía, les decía, altamente informal, altamente independiente, con muy bajos ingresos, reflejo de una baja productividad, pero que venía transformándose. Esto que les cuento de los segundos empleos. Esa economía que llegó. Y ahora vayamos a ver qué pasa con los hogares. Los hogares, su estructura, activos y servicios. Miren, uno de los requerimientos que se tiene frente a esta pandemia es un protocolo sanitario, ¿no? Para poder hacerle frente a la pandemia necesitamos un protocolo sanitario que nos permita estar a salvo de este virus. Esto pasa por un protocolo básico de lavado constante, continuo de manos. Pero dentro de los hogares pobres, o sea, los hogares que están por debajo del percentil 20 de los ingresos en este país, para los hogares pobres, 1 de cada 3 hogares tiene acceso al agua potable.
los otros dos no. La mayoría de hogares pobres no tiene acceso al agua potable. Esa es una falla estructural. Es un problema estructural con el que hemos tenido que enfrentar la situación esta frente a la pandemia. Otro asunto estructural, que ya no lo llamaría una falla, sino simplemente una característica, tiene que ver con el aumento notable de hogares monoparentales. O sea, hogares donde solamente hay una mamá o solamente un papá. Bueno, resulta que de esos hogares, claro, la mayoría son hogares donde solo hay una mamá, donde hay una mamá cabeza de hogar y el resto son personas menores. Entonces, cuando hay ese tipo de hogares monoparentales, la logística de funcionamiento de los hogares es diferente. No es sencillo salir a trabajar, a abastecerse, a hacer múltiples cosas para mantener los hogares cuando existe solo una madre e hijos menores dentro del hogar. Y entonces ahí es donde ha entrado esta pandemia, donde para estos hogares la logística de abastecimiento y del día a día se hace mucho más complicada. Ahí hay un tema pendiente también. Y lo otro que hay que ver es que en nuestro país, también, en una medida importante, los hogares viven en unas condiciones de hacinamiento que llaman la atención. ¿Y a qué me refiero con hacinamiento? A hogares que pueden tener 3, 4, 5 o más miembros y que puedan tener una o ninguna, o de repente 2, pero no más, habitaciones dentro de la casa. Entonces, cuando el número de personas que viven en el hogar sobrepasa largamente el número de habitaciones en la casa, esta es una indicación de que estamos frente a un hogar hacinado. Resulta que en el país, 1 de cada 5 hogares vive en esas condiciones de hacinamiento. Entonces, mantener una cuarentena estricta en ese tipo de hogares hacinados es un reto, es dificilísimo. Y no solo eso, sino que una vez que el virus llega a ese hogar, la posibilidad de contagio de todos los otros miembros del hogar aumenta notablemente. Esos hogares hacinados, lamentablemente también, están en los barrios más pobres del país, en los barrios con menos recursos. Entonces, noten cómo es que se suman una tras otra las diversas fuerzas que llevan a que seamos diferentemente vulnerables frente a este virus. Les tenía este conjunto de observaciones, datos, pinceladas. Yo he enviado esta presentación a la universidad para que sea compartida con todos ustedes. Ustedes van a poder compartirla, van a poder recibirla compartida si quieren analizar estos datos, mirarlo con más detalle. Y si tuvieran consultas, preguntas, interrogantes, no duden en escribirme. Me pueden seguir por aquí en el Twitter y escribirme y con mucho gusto podemos intercambiar ideas. Bueno, entonces aquí yo paro mi presentación y abro el espacio para las preguntas. Todas las preguntas que pudieran tener son bienvenidas. Sí. Agradecer nuevamente al doctor Hugo Ñopo. Bien, muchas gracias, ¿no? Más bien, doctor, por esta conferencia importante. Nos ha dado datos importantísimos que nos permiten analizar un aspecto, ¿no? Muchas de las fallas estructurales que presenta nuestra sociedad han sido también fallas anteriores a la pandemia, y por ende la pandemia ha desnudado muchas de estas situaciones precarias en muchos casos, y ha agudizado determinadas brechas en la educación básica, en la educación superior, y también ha habido problemas de accesibilidad, ¿no? ¿No? Más bien pasaríamos a las preguntas. Tenemos una primera pregunta que nos plantean en torno a, sabemos que hoy, y lo ha planteado, hay una serie de limitaciones que vienen desde antes de la coyuntura actual en torno a la pandemia. Pero esa coyuntura anterior, si ya había una precarización familiar, como vemos, fuertemente marcada en nuestro país, sin embargo, muchas de esas familias tenían acceso a la universidad, ¿no? O había al menos un número.
por diferentes razones, ¿no? Becas, semibecas, apoyos de diferente característica, ¿no? Pero que, como bien lo dijo, un aparato se comparte con varias familias. Esto entonces elitiza la educación universitaria. Podríamos hablar de que hay una elitización, una tendencia a la elitización de la educación superior. Esa sería una primera pregunta, ¿no? Sí, de alguna forma, ¿no? O en todo caso, lo que se puede reconocer es que el acceso a la educación es diferenciado, no es igual para todos, no todos tenemos las mismas oportunidades. Y esto es un fenómeno recurrente en nuestro país. No tenemos mucha igualdad de oportunidades en el país. Somos un país donde el talento está igualmente distribuido, pero las oportunidades no. Y ese es un enorme pendiente para el país. Si todos tuviéramos el mismo tipo de oportunidades, seguramente la productividad agregada sería mucho más alta porque podríamos aprovechar mejor ese talento que está pendiente. Uh-huh. Otra pregunta también, doctor, en torno a la investigación. Si ya de antemano es bien complicado, se ha acentuado, como usted bien dice, la accesibilidad, las oportunidades, la investigación. Si bien la reforma universitaria ha permitido de alguna manera mejorar al menos cuantitativamente la investigación en la universidad, con la situación actual que se presenta, ¿cómo se ve hacia adelante la investigación? ¿Va a ser golpeada fuertemente? ¿Los entornos virtuales pueden ser una potencialidad de repente por el intercambio que facilita? ¿Condiciones económicas? ¿Cómo se ve hacia adelante? Bueno, depende bastante del tipo de investigación. Por ejemplo, el tipo de investigación que yo hago, económica, basada en bases de datos, hecha en computador, no se ha visto afectada. Yo he sido tan productivo como antes, inclusive he sido un poco más productivo que antes, porque ahora ya no tengo que movilizarme, perder tiempo en el tráfico, ni nada de eso. Mi productividad ha aumentado. Y me mantengo en comunicación con todos mis coautores por la red. La tecnología me ha permitido hacer todo eso, no he tenido problemas. Pero pienso en investigaciones que tengan que ver, por ejemplo, con investigaciones con seres humanos. Investigaciones médicas, investigaciones psicológicas, investigaciones de otro tipo de interacción humana, pueden ser más difíciles de hacer. Los que tengan que ver con ese tipo de interacción directa sí pueden verse restringidos, ¿no? Ahora, esto es por el lado de el margen este de la interacción o no de las personas, la interacción física, la interacción humana. Por otro lado, está el hecho este de el financiamiento, ¿no? Ahora que se van a restringir las matrículas, por ejemplo, en las universidades, los flujos financieros en las universidades se van a ver afectados. Lamentablemente, en instituciones como estas, siempre uno de los principales rubros donde se restringe la inversión primero es en el de la investigación y el desarrollo, ¿no? Entonces, hay que estar atentos, hay que estar alertas para que esos flujos de financiamiento de la investigación no se interrumpan tanto. Uh-huh. Acá hay otra pregunta también, ¿no? Nos plantean la universidad pública y la universidad privada. Dos realidades, ¿no? Encontradas. La universidad pública también, a pesar del apoyo estatal, que también es limitado, hay una precariedad. La universidad privada, que también es, por un lado, hay logros de algunas universidades, pero también es cuestionada muchas de estas universidades, que más allá de la precariedad por las fallas estructurales que usted nos ha mostrado, también pasa por que hay una mirada economicista o mercantilista de la educación y que se ha preocupado poco por fortalecer la investigación, fortalecer la formación adecuada de profesionales y ha generado gente que muchas veces no ha logrado incorporarse al mundo laboral, ¿no? Frente a ese panorama que se ha dado antes, la pandemia, de alguna manera, y por cierto, señalan, también hay universidades que se les ha denegado licenciamiento, ¿cómo quedan los estudiantes con ese ya antecedente, ¿no? Ya cerrando universidades y ahora la pandemia, ¿cómo quedan estas familias, las oportunidades de este grupo de peruanos, ¿no? Es una pregunta muy importante, Fernando, sobre todo tomando en consideración que pre-pandemia,
en tiempos previos a la pandemia ya teníamos una alta deserción estudiantil universitaria. Ya había sido documentado que aproximadamente un tercio de los estudiantes universitarios desertan. O sea, entran, estudian uno, dos, tres, cuatro, cinco ciclos y después no terminan la universidad, ¿no? Esta deserción que ya era alta antes, muy probablemente ahora aumentará. Esto nos tiene que llevar a pensar en la importancia de tomar más en serio ese tránsito de la secundaria a la universidad. Es un momento en el que los jóvenes tienen que pensar muy profundamente qué quieren estudiar, cómo lo quieren estudiar, cuánto se quieren esforzar para estudiar, cuántos recursos económicos existen para financiar esa educación. Todo eso tiene que ser planteado muy, muy seriamente para decidir, sobre la base de todas esas evidencias, qué estudiar. O primero, si es que los jóvenes van a estudiar o no, y luego, qué estudiar. Esas decisiones tienen que ser mucho más pensadas, mucho más racionales, para evitar deserciones futuras. Acá hay una pregunta que me parece también interesante en el sentido de la percepción de las familias. Mucho se cuestionó la virtualidad en la universidad, en la educación básica también, ¿no? Menos costo, menos uso de espacios físicos. Es algo que siempre se ha cuestionado y, bueno, se sigue. Ha bajado un poco, pero se cuestiona que debería bajarse las matrículas. Pero eso, un poco la pregunta dice, ¿eso es real? O sea, para una universidad ya adaptada, quizás recursos se han disminuido, pero para una universidad que recién va a invertir en tecnología para poder adaptarse, o sea, esa relativización, ¿no? ¿Cómo se ha dado en general, ¿no? En la universidad pública y privada, ¿no? Así es, Fernando. Mira, en el largo plazo yo sí creo que es cierto eso de que la educación transmitida de forma virtual puede ser más, puede ser menos costosa que la educación transmitida en forma real, en el largo plazo. Pero ¿qué pasa? En el corto plazo, así como esto que llegó intempestivamente, en ese corto plazo, las universidades ya tenían hecha la inversión sobre educación presencial. Y sobre ello tuvieron que hacer la inversión adicional para potenciar la educación virtual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las universidades de este tipo? Han terminado haciendo una inversión doble. Todo lo que ya estaba pre-invertido, y está ahí, los campuses están ahí, los salones están ahí, todo está ahí, inutilizado, pero está ahí, la inversión ya está hecha. A eso también se ha tenido que sumar toda la inversión en plataformas tecnológicas como este Zoom, la banda de Internet y todo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en el muy corto plazo, lo que está sucediendo es que se está incurriendo en un costo doble, ni siquiera mayor, sino doble, el real, el presencial y el virtual. Esto es para el corto plazo, este es el costo de ajuste. Ya para el largo plazo, como digo, sí se podrá utilizar mejor la plataforma virtual, que tiene algunas limitaciones, seguramente tiene algunas limitaciones, pero también tiene mucho potencial. Y entonces la tarea consiste en explotar mejor ese potencial, el potencial de esa manera virtual de enseñar. Sí, y trayendo acotación muy mucho de ello, justo acá hay una pregunta que me parece también importante, es la percepción de las familias. Muchas veces la presencialidad se ha valorado mucho y es importante. Consideramos que la presencialidad es importante en toda formación básica o formación universitaria. Y ha habido percepciones negativas frente a la educación virtual. Hacia adelante, bueno, ya recalcando un poco, la SUNEDU ha permitido un 20% de virtualidad en la educación presencial en las universidades, un 50% de virtualidad en la semipresencial y hasta un 80% a distancia, ¿no? ¿Cómo se ve hacia adelante esta percepción? ¿Va a mejorar, se va a consolidar o va a haber fuertes observaciones? Porque eso va a repercutir al final, sobre todo en las universidades privadas, en el financiamiento en sí, ¿no? Sí, lo que va a suceder, lo que viene sucediendo ya, es que somos una sociedad que aprende rápido y rápidamente estamos aprendiendo a usar mejor las herramientas electrónicas para esta educación virtual.
de un semestre a otro. Hemos aprendido muchísimo y se ha avanzado muchísimo. Seguramente en los siguientes se van a usar mejor las herramientas tecnológicas. SUNEDU, como ente regulador de todo este sistema universitario, seguramente va a tener que moverse también de acuerdo a ello, modificando algunos de esos parámetros, dando más licencias para que las universidades puedan explorar cómo es esto de enseñar en el mundo virtual. Porque también acabo de mencionar una palabra clave, que es explorar. No, esto de la virtualidad es algo que sabíamos que estaba en camino, sabíamos que el futuro iba a ser así, pero todavía no habíamos traído el futuro al presente. Lo que esta pandemia ha hecho es acelerar ese proceso y hemos traído el futuro al presente, y entonces ahora tenemos que optimizar de la mejor manera posible hoy algo que sabíamos que iba a suceder en el futuro. Eso requiere mucho aprendizaje, mucho ensayo-error, tomarnos licencias para de repente a veces arriesgarnos a hacer ciertas cosas que puede que funcionen o puede que no. Esa licencia para el error que viene con la experimentación, tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Tengámosle un poco menos de miedo al error, siempre que sea bien intencionado, siempre que venga con buenos aprendizajes. De los errores también se aprende y se puede avanzar. Aquí hay una pregunta que dice, ¿no? Ahora la expectativa del estudiante, ¿no? ¿Por qué me motivaría a estudiar? Bien, en tu exposición dijiste que hay la informalidad es lo, ¿no? El trabajo informal es el que predomina. Uh-huh. ¿Qué motivaría a un estudiante en este contexto donde la informalidad se va a acentuar? Estudiar una carrera universitaria, ¿no? Si habrá demanda formal, ¿no? Esa es una pregunta, ¿no? Esa es una pregunta bien importante y está vinculada a lo que decía unos 5 o 10 minutos atrás. Tenemos que volver a esa situación que teníamos antes, de repente 20 o 30 años atrás, donde cada estudiante que terminaba el quinto de secundaria pensaba de manera muy reflexiva, muy juiciosamente, si es que valía la pena que él individualmente estudie en la universidad o no. Este seguir estudios universitarios tiene que ser una decisión muy, muy pensada. Y siendo muy pensada, obviamente las opciones son sí, pero también no. Y para algunos seguramente puede ser una opción muy válida esta de decir no, mi futuro no pasa por estar en una universidad. Algo que tenemos en el país bastante subvalorado es la educación técnica. Y resulta que la educación técnica es un camino ideal para muchos jóvenes, para muchísimos jóvenes que pueden conseguir una formación en un plazo mucho más breve, que después les permite una inserción laboral mucho mejor que la que ellos podrían conseguir de repente en universidades. Entonces, hay que pensar en las opciones. Y no hay respuesta única, obviamente. Cada quien llegará a una respuesta según con sus propias condiciones, según su propio potencial y según sus propias capacidades de esforzarse en cada una de las opciones que pueda elegir. Uh-huh. Acá hay una pregunta puntual, pero no menos importante. Hemos tenido el examen de San Marcos, universidades nacionales, ¿no? Y muchos estudiantes se han quedado con la imposibilidad, ¿no?, de poder dar el examen, ¿no? Y esto está ligado a otra pregunta, también las estoy juntando, y dice, ¿en qué medida, hacia adelante, viendo estas condiciones, tienden a eliminarse los exámenes de admisión, ¿no?, en los entornos virtuales? ¿Hay posibilidades? Siguiendo los países como Argentina, nos ponen, o estos exámenes de admisión, ¿no?, van a tener que reconfigurarse, ¿no?, ya no ser tan, como diríamos, como tradicionalmente, memorísticos muchas veces, ¿no? ¿Cómo se ve eso hacia adelante, ¿no? Nos plantean esa pregunta puntual. Claro. Como venía diciendo, el momento del cambio entre la secundaria y la universidad tiene que ser mucho más pensado, tiene que ser mucho más reflexionado. No valdría la pena que pensemos en una transición automática del colegio a la universidad. Esa no sería una buena idea. Hay que tener procesos de admisión muy, muy juiciosos, muy exigentes también.
Pero como bien señalas, Fernando, tampoco ya queremos esos exámenes memoristas o esos exámenes para los cuales hay que prepararse en una academia preuniversitaria, frente a lo cual se abre todo un conjunto de negociados, y además unos exámenes donde todo el éxito o fracaso de una formación depende de lo que suceda en un examen, que pueda durar 4 horas, que pueda durar 3 horas, dure lo que dure, en un intervalo de tiempo muy corto se decide el futuro de las personas. Eso no es bueno, no es saludable. Lo que tendría que comenzar a suceder es, punto número uno, como ya dije, que los exámenes son momentos muy importantes de reflexión, de decisión, de toma de decisiones de las personas, pero que no estén basados en lo que pueda suceder en una mañana o en unas 3 horas o 4 horas, sino que estén basados en lo que haya sucedido durante toda la trayectoria secundaria de los estudiantes. Las notas de los estudiantes y toda la reflexión respecto de los aprendizajes, valdría la pena que esté incorporada ahí, y sobre la base de eso se decidan las admisiones universitarias. Venga, acá hay, bueno, ya preguntas sobre universidades, sobre educación superior, se agotaron. No sé si te puedo plantear algunas preguntas que están haciendo llegar. Conocen tu trabajo y sabes que dominas varios temas y no sé si te puedo hacer llegar, ¿no? ¿No? Con a ver, mucho gusto. Una pregunta dice, ¿no? Ya, excelente. Por ejemplo, dice, ¿no? Cuando uno llega a un asentamiento humano y toca una puerta y salen 7 chicos de edad escolar, la persona mayor de la casa es madre soltera. Frente a ello, ¿dónde quedan las políticas de Estado, ¿no? ¿Dónde queda la planificación? ¿Qué medidas se podrían plantear, ¿no? Frente a, porque esa es una realidad, bueno, que plantean y que es cierto, ¿no? Es muy recurrente, ¿no? ¿No? Y a veces pareciera que no se tomara en cuenta esa realidad, ¿no? Sí, lamentablemente. No hay soluciones únicas. De repente puedo comenzar respondiendo así, diciendo que no hay soluciones únicas. Todo depende del contexto. Y entonces hay que conocer muy bien el contexto. Algo en lo que recurrentemente hemos errado haciendo políticas públicas es tratando de replicar soluciones de otros lugares a contextos como el nuestro. Eso no es tan válido, ¿no? Hay que pensar en soluciones locales. Esto no significa que haya que simplemente desdeñar todo el entorno global, todo lo que en otros lugares se haga. No. Hay que estudiarlo muy bien, hay que conocerlo muy bien para después, sobre la base de ese conocimiento amplio y diverso de la realidad mundial, entonces después uno elija los mejores ingredientes, componentes, cualidades, características de todo aquello que se puede implementar aquí. Una pregunta que ya, la curiosidad también que nos plantean, claro, ver el futuro es complicado, ¿no? Es cambiante, más constante, ¿no? Pero nos preguntan, ¿no, doctor Hugo, ¿no? Esta pandemia ha traído consecuencias laborales en los diferentes sectores del país, ¿no? Y directo nos pregunta, o le preguntan, ¿cuándo pasaremos? ¿Cuándo atravesaremos? ¿Cuándo saldremos de esto, ¿no? Y esto también es una pregunta que surge, creo que en varios de nosotros, ¿no? Quien habla, ¿no? También, ¿no? Esa incertidumbre, podríamos decir, ¿no? Y más allá de solo nuestras familias, sino también nuestra comunidad, nuestra sociedad y el impacto que tiene, ¿no? Eso es bien difícil de responder, Fernando, porque lo que estamos viendo en Europa es que está llegando una segunda ola de contagios, ¿no? Recordemos que en Europa los 3 meses que acaban de pasar fueron meses de verano. Y entonces verano, vacaciones, las personas salieron y tal. Durante ese tiempo el contagio estuvo bajo. Pero ahora que están retomándose las actividades, que las temperaturas vienen cayendo y las personas nuevamente se congregan en las ciudades, los rebrotes de contagio están levantando de una manera muy, muy marcada. Eso nos lleva a pensar que de repente ahora nosotros, mientras estemos en primavera, en verano quizás, probablemente no tengamos muchos contagios, pero hay que tener cuidado, hay que pensar en lo que va a pasar
terminado el verano. O sea, estoy hablando de marzo, abril 2021. Habrá que preguntarse, ¿vendrá algún rebrote para ese entonces, de repente un poco antes? No tenemos una bola de cristal, pero si es que nos pasa algo similar a lo que ya pasó en el hemisferio norte, Estados Unidos, en Europa especialmente, es probable que tengamos ese rebrote. Y entonces, cuando lo sanitario viene así, de manera tan agresiva y ¿cómo es que se dice? Totalitaria, ¿no? A tomar toda la economía, es difícil que la economía pueda repuntar. Va a ser difícil que la economía repunte. Esto va a durar todavía buen tiempo. Se dice que cuando llegue una vacuna, recién vamos a poder comenzar a salir con un poco más de confianzas, certezas. Y la vacuna va a demorar en llegar. Los laboratorios todavía están haciendo las pruebas, todavía están mirando efectos colaterales, eficiencia, eficacia de la vacuna. Todavía va a tomar mucho tiempo. Y aún así, cuando la vacuna esté lista, implementar la logística que va a permitir que todos se tomen la vacuna va a tomar mucho tiempo todavía. Es sensato todavía pensar que esto todavía tiene para mucho tiempo, un semestre o más, o mucho más. Hay que planificar de acuerdo a ello. Una pregunta todavía, para una última pregunta. Dice, cuando se habla del porcentaje del PIB, muchas veces se habla de que el país tiene uno de los más bajos, ¿no?, para educación, ¿no?, en América Latina. Y esto trae, obviamente, el panorama también bastante precaria de la educación peruana. Y esto conlleva también a que tengamos estas nuevas brechas, ¿no?, de accesibilidad, en brechas en las cuales los estudiantes, sobre todo en la educación básica, van a ser golpeados fuertemente, y también en la educación superior, ¿no? Y de manera central nos preguntan, ¿cuál debería ser razonablemente el presupuesto de educación, ¿no? Es una pregunta bastante puntual, pero que nos invita también a reflexionar, ¿no? Siempre criticamos, pero ¿cuál es el límite? ¿Qué posibilidades tiene también, ¿no? Porque uno podría ponerse un presupuesto al día, pero tenemos las posibilidades de... Eso es interesante, ¿no? Exactamente, exactamente, Fernando. Mira, se ha hablado bastante de este famoso 6% del PBI para la educación, ¿no? Hoy estamos en 3.7%. Hoy invertimos 3.7% de todo lo que el país genera en la educación. Es muy bajo, claramente es muy bajo. Y se ha dicho, debería ser 6%. Pero la verdad es que ese número 6 no es un número técnicamente sólido, no sabemos de dónde salió, o sí sabemos, pero no detrás de ello no tiene muchos fundamentos técnicos. Es simplemente una meta, un deseo. ¿Es razonable? No sé qué tanto, ahora voy a dar algunas pistas de ello. ¿Va a ser suficiente? Probablemente no sea suficiente y probablemente necesitemos más. Otra manera de mirar nuestra inversión educativa se refiere es referirse a la cantidad de dólares que se invierte por cada estudiante por cada año de estudios. En el Perú invertimos $1,100 por estudiante por año. 1,100. Nuestros vecinos invierten mucho más. Colombia invierte el doble, $2,200 por estudiante por año. Chile invierte el triple, $3,300. Entonces, alcanzar a nuestros vecinos únicamente ya implica duplicar o triplicar la inversión que tenemos actualmente. Por eso es que ese 6%, al final de cuentas, puede que sea insuficiente. Es una meta insuficiente y no tiene mucho sentido plantearla así, sino que hay que plantear lo otro. Pero aún así se plantee lo otro, hay que preguntarse, oye, ¿y es posible invertir, duplicar la inversión en educación?
o triplicar la inversión en educación? ¿Es posible? ¿Estamos en condiciones? Y ahí es donde vemos que las cuentas nacionales, la macro, lo fiscal, no cuadra, ¿no? Si habría de hacer esa duplicación de la inversión educativa, vamos a entrar en déficit fiscal. Nuestra macroeconomía no se va a ajustar, nuestro riesgo país va a aumentar, muchos otros indicadores de esa macro internacional se van a desequilibrar. Entonces hay que ser cuidadosos. Sí, tenemos que aspirar a esas metas de duplicar o triplicar la inversión educativa por estudiante, pero tan importante como plantearse la meta es plantearse la senda de crecimiento. Y ahí necesitamos un gran acuerdo nacional que se ponga de acuerdo en esa senda de crecimiento con metas claras, de aquí a 3 años, de aquí a 5, de aquí a 10, de aquí a 20, todo ello. Necesitamos ya como país ese gran acuerdo. 20 años atrás tuvimos, 30 años atrás tuvimos un problema muy serio en economía. 30 años atrás seguramente varios de los que nos están escuchando no habían nacido, pero nuestra economía estuvo en un descalabro, ¿no? Nuestra economía tuvo un serio descalabro por el gobierno pues aprista, que en su momento nos dejó una economía de guerra, hecha puré, y había que reconstruirla. Y el gran acuerdo nacional ahí fue reconocer la importancia de la macroeconomía, reconocer la importancia del respeto a las instituciones macro, la disciplina fiscal, la independencia del Banco Central y todo ello. Hoy, gracias a todo eso, tenemos una macroeconomía sólida. O sea, aprendimos esa lección a partir del descalabro económico en el que estuvimos. Felizmente aprendimos la lección. Entonces ahora tendríamos que aprender esta otra lección, que sobre estos aprendizajes macro, ahora hay que aprender que necesitamos invertir en las personas, necesitamos invertir en la salud y la educación de las personas. Son derechos fundamentales que llevan al bienestar de las personas. El bienestar de las personas, los derechos, no necesariamente tienen que estar mediados por una lógica de mercado. No, son derechos. Se tienen que garantizar para todos, independientemente de la capacidad adquisitiva que cada quien tenga. Ese es el otro gran reto. Pero nota la perspectiva. Acabo de referirme a 30 años pasados para resolver nuestra macro o aliviar nuestra macro. Seguramente un tiempo así, ojalá que un poco menos, va a tener que pasar hasta que resolvamos nuestros problemas de inversión en las personas. Bien, doctor Hugo, interesante su participación, las reflexiones, ¿no? Nuevamente muy contentos de contar con su participación. Esperemos no sea la última, ¿no? Tenemos también aquí, ¿no?, en la universidad una sana preocupación también por esta situación y siempre le transmitimos a nuestros estudiantes una reflexión constante y en qué medida también podemos, más allá de nuestras preocupaciones, también ocuparnos de esos problemas a través de la investigación, a través de nuestras carreras profesionales. Y nuevamente agradecerle, bueno, han quedado algunas preguntas en el tintero, por ahí les vamos a hacer llegar, ¿no? Interesantes preguntas. Ya para cerrar, ya parte de un aspecto personal, estamos hablando del bicentenario, ¿no? Se nos viene el bicentenario. Y mucho se criticó cómo llegamos al centenario, ¿no? También en un contexto también bastante duro, en término, ¿no? Y ahora hablamos del bicentenario. Así como un cierre, doctor Hugo, ¿cómo lo ve? 100 años más de república, 100 años más de superar dictaduras y pasar a la democracia, ¿y qué elementos son cruciales a reflexionar hacia adelante? De repente no solo para el bicentenario, sino que nos falta como sociedad, ¿no? A manera de cierre. Bien, podría usar lo que acabo de decir los últimos minutos, ¿no? Si en los últimos 30 supimos resolver nuestra macroeconomía, entremos al bicentenario con un claro objetivo de resolver conjuntamente como nación nuestros problemas de inversión en las personas.
invirtamos mejor en salud y educación para ser mejores personas, para formar una mejor sociedad. Tengamos una mejor sociedad donde todos podamos convivir mejor. Ese puede ser nuestro gran reto. Perfecto. Muy bien, doctor. Nuevamente agradecerle su participación. Ya estaremos en contacto y también invitar a todos a seguirlo, ¿no? También yo lo sigo en Twitter, lo sigo también en sus ponencias, muy interesantes. Y nos permite vislumbrar varios temas, ¿no? Múltiples, también algunas investigaciones que ha desarrollado. Bien, y nuevamente también invitar, ¿no? A nuestra comunidad a seguirnos también. Esta conferencia va a estar grabada y se va a compartir también a través de la página de la universidad. Bueno, el doctor también ha dejado unos contactos también para comunicarse con él y poder seguir, ¿no?, interrogando, proponiendo y seguir, nos sirva también para el análisis. Muchas gracias, doctor, más bien, y hasta una próxima oportunidad y nuevamente agradecerle en nombre de nuestra Universidad de Ciencias y Humanidades. Muchas gracias, con doctor. Mucho gusto. Es un placer. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias.